El fútbol en Guatemala representa algo muy importante porque le permite al aficionado realmente sentirse parte de algo y sobre todo los equipos ganadores. Mire, este deporte se ha diseñado no solo para el futbolista, sino también para la gente que se hace presente a verlo. La habilidad, la destreza que este deporte significa, creo que despierta muchas emociones en la gente. Lo que el fútbol representa para mí es parte fundamental de mi vida. Yo disfruto viendo y antes disfrutaba jugando. Hoy ya no me animo por cuestión de años y porque si me lesiono ya no hay quien venga a trabajar por mí. A través de su página web, la Federación Internacional de Fútbol Asociado anunció la suspensión del fútbol guatemalteco de toda competición internacional. Lo más difícil y complicado en los últimos años en cuanto al fútbol, con esta decisión de FIFA, Guatemala tuvo que cumplir con muchísimos requisitos para poder ser habilitado nuevamente a nivel internacional. Para mí el fútbol es lo más importante que puedo haber en mi vida. Creo que puedo hacer un cambio desde la cancha, ya que le da alegría no solo a los que están jugando, sino a un país entero. Y poco a poco creo que vamos a seguir dando más alegrías. Y más que todo esa alegría que dimos, siento que fue única. Creo que hace rato no se ganaba un campeonato y más por la suspensión. Creo que la gente se enfocó más, la gente está empezando a volver a confiar y espera mucho de nosotros. Estaban los ojos puestos en nosotros, que después de la suspensión íbamos a ser los primeros a jugar internacionalmente. Creo que todos nos propusimos algo, que fue dar el máximo en todos los partidos. Decir que en Guatemala hay talento, que vieran para acá. Algo muy importante para todos, que podemos contar que salimos invictos en un centroamericano. Luego de 8 morfociclos trabajados, se vino ese torneo invitacional en Honduras, donde participaron todas las selecciones centroamericanas. Sin embargo, esas 8 semanas y ese grupo de jugadores que se entregó de principio a fin, porque llegaron, se plantaron, y los jugadores a quienes les doy el crédito, y sobre todo a Dios Padre, porque es quien nos ha permitido estar acá y elegirlos a ellos, el haber contado con el cuerpo técnico con el que estoy contando también es un regalo y un don de Dios, porque ha sido gente muy comprometida. Cuando esto lo que requiere o lo que llama y lo que invita al fútbol es a estar unidos y a trabajar para él. Pero que a quienes amamos este deporte, creo que no nos es nada difícil el darnos en favor del beneficio de este deporte que nos ha dado tanto y que durante tantos años y que hasta la fecha nos da de comer.